pensáis de qué? Para mi coreografía, para mi videoclip, todo eso. O sea, yo tengo que enseñar a echarle. Sí, sí, de mi canción, yo bailando no soy tan buena, pero me voy a poner en tu. Ya, video, ok, ok. Hasta Surco, porque vamos a entrevistar y vamos a estar con ella conociendo su casita de una compositora, cantante, actriz y recién acabo de cumplir 26 añitos. Estoy hablando de Wendy Zulca, así que acompáñenme. Casota de 3 pisos, casi casi con parque incluido. Vamos a ver si nos abre. Taratarata, la cumpleañera. Ahí está. Hola, bienvenido, por favor. Discúlpame, por favor, porque no te he traído regalo, no te traje ni la tortita. No, hermana. No, si no, no vendrás. ¿Y qué tal la pasaste? La ¿bien? Pasé increíble. 26 añitos, hermana. Eres una bebita todavía. Ay, gracias. Tremenda casa, Wendy. Antes vivías en Pamplona, lo sabemos, arriba. Dice que tenías que llegar volando algunos, ¿no? Pero ahora con una casota en Surco y todo gracias a tu esfuerzo. Qué bonito. He pasado muchos años de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Dedicación. Y gracias a Dios, pues hoy en día estamos aquí. La camioneta. Ya, están chequeando todo, por favor. Pasando por las calles, ya. Peligro volante. Mi placa por los 100,000 suscriptores. Ajá. ¿Este de acá quién te lo hizo? Es un cuadrito de reconocimiento por un libro en el que estuve presente y contaron mi historia. Y dice, había una vez una peruana, así que de verdad que demasiado orgullo ese día sentí. Una peruana de la cual todos estamos absolutamente orgullosos. Ya sabemos que recién has estrenado el día de tu cumpleaños un videoclip que ha, pucha, pasado ya los millones también, ¿no? Por ahí sí, sí, hemos lanzado ese día el disco, mi nuevo disco que se llama Evolución. Ajá. Y como parte del disco, la canción promocional se llama Si Quieres Tenerme. Si quieres y tenerme. Hemos estrenado el videoclip también ese día, así que ha sido la noche. ¿Qué es por acá? Poncha. ¿Qué? Oh, hermana, ¿qué hace un kioga ahí? ¿Qué hace un kioga ahí? No, no, mejor poncha esto, mejor poncha esto. De Cancún, California, Colombia, San Andrés, Hollywood, Venice Beach, o sea, no, me encanta. ¿Cómo va quedando esto? Ahorita me tengo que ir a mis ensayos. Espérate, ¿pensáis de qué? Para mi coreografía, para mi videoclip, todo eso. O sea, yo tengo bailando, que enseñar a echarle. Sí, sí, de mi canción, yo bailando no soy tan buena, pero me voy a poner en tu. Ya, video, ok, ok. Oye, cuéntame, Wendy, por favor, ¿a dónde me has traído? Estamos en Dance Studio Perú. Oh. ¿Ese no es el de Max Cayo? De los Cayo, de la Fiorella Cayo, de la Bárbara Cayo, de la Stephanie Cayo. Exactamente. Y está Cayo, está acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Súper bien, de verdad. Oye, pero por favor, escúchame, aprovechando, yo soy un poquito conchuda y todo, pero dile a la Stephanie que me lleve para Hollywood, pues yo también he sido para actriz, así le estoy dando duro. Mira, justamente estamos haciendo eso. ¿En serio? Oye, ¿y quién va a ser mi profesor, por ejemplo, hoy día para mis clases de baile? Ahí te va a esperar. La profesora, la teacher, el ¿qué teacher? Profesor, ni cocho cuartos, Marianita. Aquí la profesora soy yo, okay. Mira. Clases de baile en tacos con Wendy Zulca. Te voy avisando que de verdad a mí para... De por sí usar tacos me es cansado, me es difícil. Bailar, mucho peor. Por eso son las clases de hoy, Marianita. Ya, ¿no? Ya. Bien derechita. Listo. ¿Cómo está el corazoncito de Wendy en estos momentos? Ah, hay muchos, Marianita. ¿Te ibas para el piso? ¡No! Marianita, por favor. Y ahí me pasa a Anita, sí. Allá. Ya, a ver, quiero ver más a Anita. Derecha, pelo, caderas, apago. De nuevo. Pelo, derecha. Caderas. Derecha. Abajo. ¡Margarita, vamos! ¡Ay, qué bonito, Wendy! Yo creo que ya estoy pulida, practicado un montón. Me siento ya parte de tu próximo videoclip mínimo, ¿sí o no? No, Marianita. ¿Por qué no, Marianita? Mejor. ¿Qué tal, güey? Oye, Majo. ¿Y Wendy?
Ahí estaba haciendo el pasito de anuelo. Está moviendo para el costado. Yo la admiro muchísimo a Wendy Tuica. Es muy, muy famosa en mi país también. ¿Sí? ¡Oh! Su música. Tienes que avisar y tienes que hacer el TikTok de Wendy porque ella nos quiere hacer bailar el día de hoy, ¿verdad? ¡Eso! Wendy, por supuesto, sí. Tienes que hacer el challenge de mi canción si quieres tenerme. A ver, ¿quieres?